Haz una cita presencial con tu preparación académica. Más de 80 conferencias. Con los profesionales de la salud visual de América Latina. Contamos con todas las normas de bioseguridad requeridas por el Ministerio de Salud. Con los negocios. En una gran muestra comercial en donde encontrarás todo para tu negocio y tus pacientes. Recuerda que tenemos aforo controlado. Así que asegura tu cupo realizando el pago en www.franjafeopto21.com, botón inscripciones. Enfrentando eficazmente la era digital. Esperamos noviembre 18 y 19 en Corferias Bogotá, Colombia. Tecnología, moda, contactología y eventos. Aquí inicia Salud Visual Hoy, el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector de la salud visual. Todo al alcance de sus ojos. Y aquí estamos, amigos. Bienvenidos a Salud Visual Hoy. Estamos como todos los jueves con dos invitados con los que vamos a hablar acerca de diferentes temas de gran interés. En este momento, Valentina Giraldo, tengo un invitado de Brasil que aún no ha podido ingresar. Entonces, si le parece, empezamos con la presentación que tenemos con Julio Ginesta acerca de lentes antirreflejo. Valentina, dígame, ¿cómo está el estado de nuestra conexión? Listo, ya está habilitado, Julio. Está habilitado, entonces la segunda parte la vamos a dedicar a hablar del tema de la optometría en el Brasil. Usted me va a ir informando. Julio Ginesta, bienvenido a Salud Visual Hoy. Este es un hombre de la casa, es un experto en el área del laboratorio óptico y los lentes oftálmicos. ¿Cómo está, Julio Ginesta? Bienvenido. Muy buenos días, Javier. Excelente. Aquí con frío en Bogotá, pero muy bien. Saludos a todos los que nos están viendo hoy aquí en Salud Visual. Julio, esta parte del programa la dedicamos a hablar sobre lentes visión sencilla, porque tenemos el interés de incrementar la oferta, la calidad en el manejo de los lentes visión sencilla para generar mejores condiciones de vida, de calidad de vida a los usuarios. Nuestro tema de hoy va a ser el antirreflejo, Julio. Y a mí me gustaría, teniendo en cuenta que usted se dedica en gran parte de su trabajo a trabajar con maquinaria antirreflejo, que nos vaya contando, Julio, cómo ha evolucionado la tecnología antirreflejo hasta llegar al momento en que nos encontramos. Porque creo que ya nos hemos acostumbrado tanto a esta superficie tan noble y tan útil en la percepción de las personas que no hemos registrado cuáles son sus avances. Cuéntanos cómo fue creciendo la tecnología antirreflejo, por favor. Bueno, Javier, con respecto al antirreflejo es una historia bastante, hoy en día, digamos que ya larga, de cuando empezamos en aquellos tiempos cuando se empezaba a experimentar con el antirreflejo. La patente de antirreflejo como tal para lentes oftálmicos aparece por Zeiss, todo el mundo sabe, Carl Zeiss la proporciona en 1969 y hasta dos años después empieza a surgir ya en lentes oftálmicos. Antes de eso el antirreflejo ya existía, Javier, existía en todo lo que era binoculares y en las miras para los rifles de la Segunda Guerra Mundial, para todo eso ya utilizaba todo el antirreflejo. Julio Ginesta, usted trajo una presentación para podernos hablar de eso, ¿cierto? Pero sí, denme un instante, por favor, porque creo que ya estamos con Brasil. Sí. Valentina Giraldo.
Eduardo Moura, en Brasil. Valentina, no sé si él tiene habilitado su micrófono y su cámara. Sí, ya está habilitado. Amigo, tiene el micrófono silenciado. Ahora, ahora sí. El maestro Javier. José Eduardo, qué gusto volverlo a ver. ¿Cuánto tiempo, maestro? Mucho, pasa mucho tiempo. Bueno, José Eduardo Moura, usted es un líder brasilero, es un optómetra de corazón, usted respira, huele, saborea la optometría por todos los poros de su vida, me consta. Y estamos registrando movimientos legales con la optometría, José Eduardo, en el Brasil. Tantos años de lucha. ¿No escucha, José Eduardo? Sí, es que preciso aumentar un poco el son. Tantos años de lucha, José Eduardo. ¿Qué está pasando en ese momento legalmente con la optometría? Muy bien, ya. Ahora sí. Bien. Você, no, maestro, você colaborou muito com nós em 2009, 2013, que os médicos queriam fazer um ato de legislação para que os pacientes de los psicólogos, de los fisioterapeutas, de los fonoaudiólogos, tivessem que, primeiro, passar por uma consulta médica para depois passar por esses profissionais não médicos. Sim. E nós conseguimos que a nossa presidente da época vetasse esta lei e conseguimos trabalhar até 2019, 2020. Pero o Conselho Brasileiro de Optometria havia entrado com a ação porque a lei é muito antiga, de 1932 e 1934. E a lei diz que em seu ambiente de trabalho, tu tem que ter uma espiriteira. Já ouviu falar de espiriteira? Não, o que é espiriteira? É um invólucro com querosene, é um pavio de barbante. Uma vela? Uma vela. Para que possa, então, fazer os ajustes, porque não havia energia elétrica na época. Ok, ok, entendo. Esta lei era aplicada aos fisioterapeutas, massagistas, enfermeiros, optometristas, psicólogos. O mundo evoluiu, todas as profissões evoluíram, menos a optometria, que ficou com este paradigma médico. Então, o Conselho entrou com um pedido de vistas da lei para rever alguns artículos que eram muito antigos. E, para nossa surpresa, o ministro validou os artigos, dizendo que a lei era válida e nos retornou a 1932. Uau! Mas esta... Isto se passou em meio à pandemia, não foi possível fazer uma sustentação oral da época de hoje. E assim, nós questionamos os embargos e agora, recentemente, no dia 20 de outubro, tivemos uma decisão de todos os ministros da corte, por 10-0, que os profissionais com formação de nível superior não estão enquadrados em la lei de 1932 e 1934. Então, aguardamos agora uma lei que defina a optometria do ponto de vista da óptica e da optometria, e não do ponto de vista médico, porque todo esse processo de 32 para cá gerou uma cultura. E todas as publicações que há em Brasil são do ponto de vista médico. Estamos começando agora uma academia para construir artículos da saúde pública do ponto de vista da optometria científica.
Este es un gran desafío. Muy bien, muy bien. Maestro, si usted necesita artículos, usted ya sabe dónde los tenemos, los que necesite, José Eduardo. Muy bien, entonces, a ver, voy a entrar con la comprensión en nuestro español. Tenemos esa permanente solicitud de lograr reconocimiento por la ley de la optometría. Ya tenemos estados de Brasil en donde hay universidades con optómetras graduados, José Eduardo. Sin embargo, hasta ahora todos estábamos medidos por la ley de 1932, ¿de acuerdo? Que no evolucionó. Perfecto. El Consejo Brasilero de Optometría solicita una modificación de la ley para modernizarla, evolucionar, y durante pandemia el Ministerio de Salud dice no, se quedan con la antigua ley 1932. El Consejo Brasilero dice no es posible, revisen, y están ahora en este momento esperando una respuesta a que se vuelva a revisar la ley, José Eduardo. ¿Qué están aguardando? Sí, vea, hay tres poderes: legislativo, executivo y judiciario. Lo judiciario dice: los optometristas con formación superior no están encuadrados en esta ley. ¿Comprendes? El judicial. Sí. Então, os optometristas de nível superior não estão enquadrados em la lei de 32 e 34. Isto é recente. Então, eu posso trabalhar tranquilo, o Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária não vai me importunar. Pero, falta a regulamentação. Falta definir os limites. Este es el desafío que vivimos, porque cualquier uno puede colocar un proyecto de ley y limitar la actuación. Por ejemplo, Colombia ha sido un gran parcero y creo que hay una ley que permite que colombianos usen inclusive medicamentos para dilatar la pupila, que son los midiáticos. La preocupación es que no tenemos ainda una cultura optométrica do ponto de vista de la ciencia optométrica. Esta reglamentación puede sufrir la influencia de los oftalmólogos, ¿me comprende? Perfectamente. Carambas, estamos en un momento coyuntural, José Eduardo, esperando nuevamente. José Eduardo, uno de los problemas que siempre hemos tenido con la optometría allí es la presión de la oftalmología para que la optometría no surja en el Brasil. Y nosotros los optómetras o los ópticos brasileros éramos frágiles frente al poder de ellos. Ahora, José Eduardo, ya estamos más fortalecidos, estamos más unidos, estamos generando más presión. ¿Qué está pasando con esa contienda que es ilógica, pero bueno, existe? Sí, porque nós tivemos um evento muito grande numa cidade muito importante de Brasil, onde um parlamentar chamou para si a responsabilidade e implementou uma lei municipal. Isto moveu todo o Brasil para querer fazer o mesmo. E um outro parlamentar de nível federal, que me gostaria muito que usted pudesse fazer uma entrevista com ele, porque é um homem que viajou o mundo e conhece a optometria, seu filho foi tratado por um optometrista no exterior. Ele abraçou a causa, é uma pessoa que muito política, que sabe falar, que sabe contornar as situações, e criamos uma frente parlamentar da optometria. Estamos empezando un proyecto para la reglamentación. Este es el actual estado de cosas. Muy bien, muy bien. José Eduardo, este es un momento especial. ¿Qué necesita Brasil?
¿Qué necesitan los optómetros brasileños? El Consejo Brasileño de Optometría de la Comunidad Optométrica Internacional para ayudarlos, para apoyarlos. ¿Qué están necesitando? Perfecto. ¿Qué necesitamos? Lo apoyo de estas instituciones para que la optometría brasileira ela aparezca en el escenario mundial. En 2007, el presidente del Consejo Mundial de Optometría estuvo en Brasil en una audiencia pública. Mas los médicos son muy fuertes, tienen un lobby muy fuerte. Y bate mucho en esta cuestión de las patologías, de los glaucoma, porque son 3.500 doenças que pueden ser ver pelo exame de fondo de ojo. Entonces, nosotros precisamos desmistificar esto. Mi sueño es que los parlamentarios, que los brasileños tuviesen acceso a cómo funciona Colombia, que es un modelo para el mundo. Entonces, yo devolvo la pregunta a ustedes, ¿qué puede hacer para nos ayudar? Mire, José Eduardo, carambas, ustedes sufren o tienen un reto muy alto, y es que es el poder político, el lobby de este grupo de profesionales que además mueven mucho dinero, ¿no? Lo que le puedo decir, José Eduardo, es si necesitan los documentos, la experiencia para trasladarla ya, pero ustedes tienen ya colombianos, por ejemplo, que son docentes, que participan en la administración de las universidades. No sé, son momentos que uno no comprende, José Eduardo. En siglo XXI, y nosotros viendo el oscurantismo para que no se puedan capacitar las personas y atender la población. Es increíble. No es justo. Hay injusticia allí. Y no con nosotros, realmente con la gente que está mal de sus ojos. Es una cuestión cultural. Estamos en un momento de una mudanza, en una revolución. Yo digo siempre que las cosas se dan por construcción. Y que tenemos que trabajar día a día para crear una nueva cultura. Y tenemos un ejemplo de varios colombianos que ainda están en Brasil ministrando aulas en universidades. Mas los propios colombianos no entienden mucho esta cuestión cultural porque son 80 años de un paradigma médico, ¿comprende? Es esto que parece que ahora estamos caminhando, mas vamos ter uma batalha muito grande, porque tem que estar dia e noite em congresso, porque eles podem colocar um artigo, um adendo. Ah. E a sua visão de mundo, o mundo caminha para a regulamentação ou a desregulamentação? Não, regulamentação. Inclusive, a maioria de países latino-americanos formaliza a optometria. He visto mais escuelas de optometría en universidades reconocidas. En Centroamérica, por ejemplo, Nicaragua ya las tiene, El Salvador, Guatemala, tienen universidades muy formales y pasan al siguiente nivel, de la parte académica, educativa, a la parte legal. Ecuador, en la parte legal está mucho más fortalecido. Perú, ellos tenían optometría, pero legalmente no estaba tan clara y cada vez más logran esa reglamentación que ustedes buscan, José Eduardo. No, el mundo necesita la optometría. Es una necesidad por los problemas visuales de la población. Una necesidad que el médico especializado en oftalmología no alcanza a cubrir por la cantidad de personas que somos en el mundo. Y la especialidad que son ellos, son muy pocos. Y son muy necesarios en la parte patológica, en cirugía. Acá nos tenemos un modelo de salud denominado SUS, S-U-S, y es una copia del modelo NHS de Reino Unido. Copiamos todo el modelo de Reino Unido. Es una maravilla del modelo de asistencia social. Mas no fue copiado en la íntegra, la parte de optometría por la página, ¿comprende? Esto que tenemos que rever, porque los SUS hay la modalidad de optometría, hay los equipos,
mas a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica que foi criada por oftalmólogos em 1932, ainda detém esse poder. É como se fosse uma, como se diz aqui em Brasil, uma manipulação. Compreendes? De acordo. Se a vigilância atendesse a interesses não republicanos, mas sim de uma categoria. Caramba, bueno, nosotros hacemos estas entrevistas cortas para que sean muy concisas de información. Somos conscientes del apoyo que tenemos que ofrecerle a Brasil, pero no sabemos cómo, José Eduardo, podríamos llegar a hacerlo. En ese momento se creó, por ejemplo, desde Centroamérica, un Consejo Internacional de Investigación en Optometría. Bueno, hay más organizaciones. Es importante que no se queden solos, que nos cuenten. Nosotros con mucho gusto en Franja le contaremos a América Latina para buscar el apoyo que ustedes requieren. Como siempre, José Eduardo, y gracias por ese buen trabajo que usted realiza ya con su liderazgo en el Brasil. Espero que esté muy bien y esté mejor de salud. Ya me contaron que tuvo algunos problemas. Sí, yo estoy aquí en una cadera porque sufrí un accidente. Estoy herido, pero no estoy muerto. Continúo firme en la batalla. Y con ese corazón de siempre, José Eduardo, amigo de siempre. Me da mucho gusto verlo y lo vamos a buscar para entrevistar al magistrado, José Eduardo. Ok. Maestro, muchas gracias. Un en abrazo, Brasil, amigo. Una palabra que só em Brasil, só em português, se chama saudade. É um recuerdo, sim? ¿Sí? Muita graça. Saudade, é uma nostalgia, é sabor, é tristeza, é alegria. Saudade. José Eduardo, um abraço gigante. Obrigado. Muito bem. Vamos para a visão sencilla, Valentina. Débora, Filipe. Y regresamos, estamos en Visión Sencilla, solo Visión Sencilla, con el objetivo de ayudarnos a estimular la venta de más calidad en los lentes de visión sencilla. Y por eso estábamos hablando con Julio Ginesta al principio del programa acerca. Vamos a pegarnos a su propuesta de contenido para seguir con la entrevista. Sí, nuevamente, muy buenos días, Javier. De lo que veníamos hablando anteriormente, de lo que se trata el programa, muchas veces el antirreflejo no se ve tan amarrado a lo que es visión sencilla, pero la mayor parte de lentes, por ejemplo, de visión sencilla con antirreflejo vienen en los lentes terminados también, para que hagamos un poco de historia. Entonces, en el programa de hoy me gustaría ver que la gente se diera cuenta que el lente terminado también lleva un proceso de antirreflejo, que es tardado y todo, que ya está en el lente, pero que viene de una fábrica anterior que también lleva ese proceso largo. Muy bien, muy bien. ¿Tiene ahí la presentación que tenía de PowerPoint? Sí, señor. Un segundo, ahorita la compartimos. Listo.
Cuando hablamos de recetas de antirreflejo, Javier, siempre nosotros, la mayor pregunta que nos hacemos para los lentes es ¿qué son estas capas y para qué sirven? Porque comercialmente hablando, tú sabes, usted sabe que siempre decimos las siete capas por un lado, siete capas por el otro. Hoy en día ya son más capas dependiendo del tratamiento que pongamos en el antirreflejo. Pero ¿qué son estas capas? Entonces vamos a resumirlo brevemente, porque si no se nos va todo el contenido en pocos minutos. Entonces, cada una de estas capas aquí las podemos ver reflejadas. La primera capa es como cuando nosotros estamos en la casa que vamos a poner una pintura. Si antes de poner una pintura, nosotros siempre tenemos que poner una base. Esta base se llama coating o antirrayas. Todos los lentes que tengan el tratamiento de antirreflejo tienen que tener a fuerza esta capa de antirrayas, porque es la base, es la que sostiene todas las demás capas. Muchas veces hay un error muy común que cuando se descascara la capa de lente, el cliente llega a la óptica y la óptica hace el reclamo a los laboratorios, se está desprendiendo el antirreflejo y el antirreflejo sigue intacto, Javier. Es la primer capa la que se está desprendiendo como cáscara de huevo y esa capa es el antirraya y se lleva todas las demás capas de antirreflejo. A ver, lo que quiere decir es que hay antirrayas antes del antirreflejo. Siempre. ¿Cuál es la primera capa que hay? La primera capa que va contra el lente es antirrayas. El antirreflejo es una laca especial que trae protección UV también y que hace que el es mal llamado antirrayas, la verdad. El proceso es de hard coating, que es un coating duro, en español, que protege el lente de rayas, pero no es para cubrir rayas como tal. Es para permitir que venga la superficie antirreflejo, sí, las diferentes capas, y se recuesten sobre esa hard coating, esa capa dura. Sí, es como cuando pintamos un carro, tiene que llevar primer por fuerza, porque si usted tira la pintura directamente, se va a caer. Julio, entonces viene esa capa endurecida, viene el antirreflejo y luego viene una capa antirrayas. Esa es la que generalmente... No. La primerita es la capa de coating antirrayas. Esa es la primera de todas y después viene el antirreflejo. El antirreflejo. Y cuando usted dice que cuando viene un lente con rayas, es que se perdió... Sí, en el proceso de producción nosotros tallamos los lentes y a veces quedan con algunas rayitas. Esta capa hard coating a veces cubre estas pequeñas líneas, pero no es su función. La función del hard coating es que el lente evite rayarse con el paciente, con el uso del paño, cuando lo está limpiando, cuando se caiga. Es una capa protectora y a eso le sumamos el antirreflejo. Perfecto. Muy bien. Sí. Adelante. Cuando ya vamos a hablar de antirreflejo, hablamos de lo que es los materiales. Estas capas en realidad son diferentes tipos de materiales. Aquí a la izquierda en la pantalla pueden ver, esto es un pequeño filamento que parece un resorte que está aquí. Por este resorte pasan 400 voltios, 440 voltios, y se reflejan en un rayo que lo ven aquí en medio, que es eso que se ve que se está quemando ahí en medio. Ese rayo está golpeando el material, que es, aquí a su derecha pueden ver los materiales, que son diferentes tipos de materiales. Cada uno de estos materiales es las famosas capas que nosotros hablamos. Estas capas, cuando este rayo sale de aquí y golpea al material, pasa un proceso que nosotros en química en la universidad nos enseñaron, que se llama sublimación, Javi, que es cuando cae este rayo, ataca al material sólido y lo convierte directamente en vapor, sin pasar por el estado líquido. O sea, de sólido a gas. A vapor, muy bien. Eso es por sublimación. Entonces, cuando pasa esto, se evaporan los materiales, la famosa evaporación de los materiales, y esta evaporación la controlamos aquí con este pequeño cristal. Este cristal va en medio de toda la calota de lentes del antirreflejo, y cuando sale disparado este vapor, hay que controlarlo. Se controla por medio de este cristal que tira, 6.000 golpes de megahertz, como unas ondas de sonido, para que digamos, como cuando la radio está sonando y sentimos la vibración, este cristal hace esta pequeña vibración para que el vapor se esparza hacia todos los lentes en la máquina de antirreflejo. Ok, muy bien, muy bien. De tal manera que llega de manera uniforme a todos y empieza a crear las capas. Entonces, sí. Julio, para entenderlo mejor, este estado sólido, primero este rayo sublima un material. Sí. Luego, después de que ya se evaporó y se pegó a la superficie,
ese mismo rayo va y sublima otro material. Otro material, exacto. Y va capa tras capa. Ok, muy bien. Esas son las famosas capas. Aquí hay un pequeño video en el cual podemos ver donde se está poniendo el material sólido dentro del crisol. El rayo sale desde aquí y golpea directamente. Y aquí vemos la campana de los lentes donde está el cristal que controla esto y está girando constantemente. Tiene que estar girando. Para... Ahí se ve el rayo y está aplicando el antirreflejo. Claro. Y entonces, al circular, cada vapor que corresponde a cada material se va colocando sobre la superficie del endurecido. Sí, correcto. Entonces, sí, para ser claros, porque siempre está la pregunta de qué significa cada uno de estos materiales. Nosotros sabemos que nosotros por medio de los lentes utilizamos índices de refracción. La luz, o sea, índice de refracción es la capacidad de un material de frenar la luz. Lo mismo hacen estas capas, Javier. Cada una de estas capas tiene un índice alto y un índice bajo y se van cruzando entre ellas. Puede ser índice bajo, índice alto, dependiendo del material que utilicemos. Un ejemplo básico que la mayoría de máquinas tienen es el silicio. El silicio es uno de los materiales que tiene índice de refracción bajo. Entonces la luz entra y se refracta con ese índice. Luego va a otro material que se llama circonio, índice alto, se refracta ahí y entonces va jugando ahí para reducir todos los reflejos. En combinación de estas capas, lo que hacen es refractar la luz para quitar todos los reflejos del lente. De acuerdo, muy bien. Luego de esto, entonces nosotros tenemos estos diferentes materiales. Hay unos materiales que están involucrados dentro de estas capas que son ya para el antirreflejo plus o premium que se utiliza en algunos laboratorios, que es, por ejemplo, el material ITO, que es indio. El indio lo que hace es una capa antiestática, que cuando usted limpia el lente, lo que hace es que no se le adhiera el polvo, sino que lo repela. Una capa antiestática. Ok, a ver, déjame entender. Entonces, tenemos el lente, sí, la capa de endurecido, y empiezan a adicionarse capas de antirreflejo con diferente índice de refracción. Uno sí. Alto, uno bajo. Bajo, uno sí. Alto, uno bajo. Entonces, aquí la luz pasa, aquí se refleja, aquí pasa, y la interferencia de esa luz anula todo ese movimiento y permite anula los reflejos. Perfecto. Y eso lo tiene la mayoría de todos antirreflejos. Sí, luego, señor. Usted, lo que nosotros a veces no comprendemos tan bien, dicen, sí, es que este es un mejor antirreflejo. Y son las capas que vienen después del antirreflejo, Julio. Ya no tienen esa función de diferente refracción, sino tienen otras funciones como el hidrofóbico, antiestático, oleofóbico y también hoy en día el antifog, que es el antiempañante, que también se puede hacer por medio de la máquina de antirreflejo. Okay, entonces el hidrofóbico es para que el agua resbale, antiestático para que no se pegue la mugre. Correcto. Antifog para que no se empañe. Correcto. Y una de las cosas, hablando en orden, por ejemplo, lo que es el superhidrofóbico, existen varios tipos, pero por ejemplo, un lente que no tenga capa superhidrofóbica o hidrofóbica se va a ver como la imagen de la derecha, el agua se va a quedar pegada en el lente. Un lente con capa hidrofóbica, estándar normal, que estamos hablando de 100 grados de inclinación de la gotica, obviamente no lo vamos a poder medir nosotros así a simple vista, pero la gota... Porque la pastilla hidrofóbica nos da este resultado de 100 grados, las gotas se van a ver así redonditas, como la imagen de en medio, redondas, pero no van a resbalar, sino que se van a ver redonditas en el lente hidrofóbico. Cuando ya tenemos un mayor ángulo de inclinación, como la imagen de la izquierda, 114 hasta 117 hoy en día, cuando cae la gota de agua en el lente, la gotica va a resbalar, se va a venir hacia abajo del lente. De acuerdo, Julio. Usted nos estaba enseñando qué es la evaporación de cada material, la sublimación, lo que va formando la capa antirreflejo. Cuando habla de los hidrofóbicos, antiestáticos, antifog, ¿es el mismo fenómeno? ¿Se colocan también por vapor, por sublimación? También, bueno, en la parte de hidrofóbico y superhidrofóbico hay dos tipos, que es térmico, o sea que la pastilla no va ahí donde cae el rayo, sino que tiene aparte su pocket y es por medio de algo térmico que la calienta y se evapora, okay. Pero también es evaporación. O que la mayoría de máquinas tienen, es el proceso también con el rayo, igual, se pone la pastilla... por sublimación y se evapora. Existen diferentes tipos
de pastillas, existen de cerámica, que es así, es sublimación, existen otras que son de cobre y otras que son de acero, como esponja de metal, que lo que hacen es evaporar directamente el líquido que trae la pastilla. De acuerdo. Ese, sí. Ok, Julio, entonces al final estamos teniendo cuántas capas de antirreflejo y cuántas capas sobre lo de antirreflejo, porque no sé cuántos son antirreflejo, más el hidrofóbico, antiestático, antifog. Sí, en realidad eso es independiente de cada casa comercial, porque las recetas se fabrican por medio de un software. Es lo mismo que con el antirreflejo, es muy parecido con cuando hacemos los diseños de los progresivos. Tenemos un sinfín en el catálogo. En las recetas de antirreflejo también, porque podemos hacer manipulación de colores, podemos tener el verde, el azul, y podemos y todo va a depender de la cantidad de capas que pongamos. Un ejemplo claro es cuando queremos hacer lentes espejados o mirror, que se hacen en la máquina antirreflejo también. Un espejo mirror, por ejemplo, puede llevar hasta 15, 18 capas por lado. Wow, claro, claro. Te lo hace un poquito más costoso, Julio. Consume más material, consume más tiempo. Ese es uno de los grandes problemas que a veces el cliente como óptica no entiende, porque quiere su par de lentes espejados verde, y para nosotros en laboratorio nos cuesta que meter dos lentes es lo mismo que meter 100 lentes dentro de la máquina. De acuerdo, muy bien. Sí. Muy bien, Julio Gines, adelante con su presentación, por favor. Listo, entonces como veníamos hablando, esta es la parte de lo superhidrofóbico. Ya sabemos que el superhidrofóbico con mayor ángulo de inclinación ahorita está en 117 grados por ahí, y nos da esto. Algo que los clientes tienden a confundir mucho es la parte del tratamiento oleofóbico. ¿Por qué? Porque siempre, tal vez no sé si ha sido un error comercial, cuando decimos es que el oleofóbico repele la grasa. No es que repele la grasa. Un lente sin capa oleofóbica, cuando ponemos la huella digital, se queda grabado, y cuando intentas quitar grasa o aceite en un lente que no tenga oleofóbico, te va a costar con el paño y se va a volver una mancha, una mezcla ahí, y tienes que usar a jabón y agua para quitar la grasa. Un tratamiento oleofóbico, cuando tú pones la huella va a quedar en el lente. No es que la va a desaparecer por arte de magia. La huella va a quedar, pero cuando vas a limpiarlo con el paño, va a ser con un solo rápido. Es rápido, una ayuda. Okay. De acuerdo. Esa es la parte del tratamiento oleofóbico. Y lo que hablábamos anteriormente, también existen hoy en día por medio de evaporación ya algunos tratamientos antifog, antiempañante, por cuestiones de lo de la máscara, de la pandemia. Y todo lo demás. Listo. Muy bien. Bueno, Julio, al final, entonces, ¿qué está pasando con los lentes que nosotros estamos prescribiendo y el antirreflejo? A ver si estoy equivocado. Del 100% de los lentes que estamos prescribiendo, ya sea visión sencilla o multifocales, ya estamos en un 90%, la mayoría estamos utilizando antirreflejo para todo. Sí, la vez pasada me hicieron esa pregunta. En Latinoamérica, ¿todos los lentes tienen antirreflejo? En realidad, ya un gran porcentaje de lentes sí lo tienen. Ya es prácticamente obligatorio, porque es que como tanto la tecnología de materiales y lentes ha evolucionado, y lo que hablábamos anteriormente en otros programas, que si hay mayor índice de refracción en los lentes, tiene que ir antirreflejo. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Y ¿cómo escoger el antirreflejo, Julio? No por marca, sino porque diga uno, bueno, este es buenísimo. Algunos tips que nos puede dar para que en las ópticas que me están escuchando, ellos definen. Cuando hablamos de óptica, tenemos que ser muy claros que hay un conflicto, porque podemos entrar en conflicto con nuestro cliente final. Porque, ¿qué es lo que pasa? El mejor antirreflejo es el que no tiene, la palabra lo dice, antirreflejo, sin reflejo. Pero el cliente, cuando llega a la óptica, reclama porque quiere ver el color verde en el antirreflejo. Entonces, son dos cosas opuestas. A mayor color residual, es menos antirreflejo, pero en realidad el antirreflejo es el que tenga menor tono residual. De acuerdo, sí. Muy bien. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Julio. Muy bien. El tema es que definitivamente el antirreflejo se quedó, y se quedó porque es de grandes beneficios para la calidad visual. Por eso la mayoría de laboratorios en América Latina tienen su propuesta de máquina antirreflejo, o de otra parte los lentes terminados ya vienen con el lente antirreflejo.
Lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es hablar muy bien a favor de este tipo de procesos que nos ayudan especialmente a mejorar la calidad visual, al mejorar la transmisión de la luz en la superficie del lente. Y son especialmente útiles en materiales de mediano y alto índice. Siguen siendo útiles en los índices bajos, claro que sí, pero en alto índice y mediano índice son prácticamente una obligación para ayudarle al lente a tener una buena relación con la luz, para que la luz cuando llegue no se vaya a impactar, no se vaya a devolver, se genere reflejo tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Por eso ahora también, entre otras razones, se tienen la mayoría de lentes con antirreflejo en cara anterior y cara posterior. Inicialmente, Julio, no había tanto lente con antirreflejo. Luego había lente con antirreflejo en cara anterior. Sí. Y ahora la mayoría vienen con cara anterior y cara posterior de antirreflejo. Vamos a ver qué va a suceder. Todo va evolucionando y la verdad que esta tecnología hoy en día, cada día lleva más aporte y mejoras. Las recetas iniciales comparadas con las recetas de hoy en día, nada que ver. Hoy la calidad es extrema, sí, es muy buena. Bueno, perfecto. Julio Ginesta, ingeniero. Gracias. Se dedica a arreglar las máquinas, a conversar con los laboratorios, a establecer los procesos y ayudarle al laboratorio a que funcione muy bien para que pueda responder con agilidad a nuestras solicitudes, porque nosotros siempre estamos con tiempo corto para que nos manden los lentes. Este es el gremio de los viajeros. Van por su montura, van por su trabajo y le dicen a uno, mañana viajo, doctor, los necesito para mañana. Y pobre laboratorio, no la necesito. En fin, es una cadena. En pandemia tuvimos como un pequeño relax porque nadie podía viajar. Era como... mi forma de decir, podía viajar. Bueno, hola, amigos, pues gracias por estar con nosotros aquí en Salud Visual. Hoy hablamos sobre la optometría en el Brasil y la necesidad de apoyo para que ellos puedan establecer una ley clara de ejercicio de la optometría. Y hablamos con Julio Ginesta acerca del antirreflejo y cómo se compone y esa importancia de mantenerlo, de ofrecerlo. Así que bueno, nos vemos en nuestro próximo programa de Salud Visual Hoy. Hasta pronto. Hasta pronto, Julio Ginesta. Chao, saludos, chao. Aquí termina Salud Visual Hoy, el magazine del sector óptico. Te esperamos en nuestro próximo programa.